Por cierto, no os vais a creer lo que nos ha pasado con la piscina. Si le doy la vuelta a la cámara, bueno, lo estaréis viendo ahora. El parking que he encontrado. Era algo que iba a pasar tarde o temprano. Y he estado editando como una vez por siete. ¿Vamos a la playa? Sí. Decime que no tiene pinta de hamburguesa. De vuelta en el coche, voy a Erewhon. No sé qué vamos a hacer para recuperar la piscina. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, sabéis dónde estoy, a dónde voy, de dónde vengo y de todo. Estoy emocionada porque acabo de publicar el vídeo en el que cuento que nos vamos a España, y más que eso, que también me hace muchísima ilusión leer vuestros comentarios. Ya he leído algunos en el descanso entre clase y clase. Estoy súper ilusionada porque dentro de una semana, literal, ya estamos en España. Llegamos el día 5, jueves, y llegamos a las 3 de la tarde, o sea, es que estoy, os prometo que no quepo en mí de la ilusión y de pensar en ver a mi abuela, a mis padres, a mis tíos. Tengo muchísimas ganas. Hoy he venido a trabajar como con una energía diferente de eso, de la ilusión de que como si me fuera a ir hoy. El caso es que he venido a trabajar, ahora estoy saliendo, me voy a llegar al súper a comprar chocolate porque no tenemos chocolate y toda la noche decimos hay que ir a comprar, y en realidad antes que coger el coche esta tarde tengo un Whole Foods aquí al lado donde venden el chocolate que nos gusta, así que me voy a llegar a cogerlo y después de eso voy a ir a casa y voy a desayunar porque tengo bastante hambre, y no sé si llegarme a otro súper donde compramos el pan. No sé qué hacer porque el pan que compramos es un pan enorme, no sé qué hacer, así que bueno, ahora os cuento. Han sacado este nuevo que tiene que saber a Nutella porque lleva avellana. Voy a coger uno de este, otro del de almendra y ya está. De vuelta en el coche, voy a Erewhon por pan, porque es que de verdad que las que vivís en Estados Unidos os habréis dado cuenta que el pan en Estados Unidos es malísimo, en plan, está como del día siguiente, es como si lo hicieran ayer y lo vendiesen hoy. Y en este sitio lo hacen súper, bueno, en realidad es una panadería que lo lleva a este supermercado y está súper rico. Lo venden también en algunos Whole Foods, pero justo en los dos que es cerca de mi casa no. Así que nada, me voy a llegar porque además me pilla de camino al supermercado, y porque los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis que tengo mantequilla vegana, estamos obsesionados con ella y queremos gastarla antes de irnos porque no sabemos si se pondría mala o no. Así que con ese pan es que está, pero que se te va la cabeza. Y yo, que no he desayunado hoy todavía, tengo más ganas de desayunar que de comer. Llevo en mi cabeza una ensalada de tomate con aguacate y alcaparra y una tosta de mantequilla. O sea, llevo una mezcla que no sé si voy a hacer las dos porque me apetecen mucho las dos. Por cierto, si queréis ver el centro comercial este donde está Barre y donde está el Whole Foods, hace un par de días subí un vídeo enseñándolo. Y bueno, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, porque además hablamos a menudo sobre temas que van saliendo, así que... enseñar lo que he comprado fresas porque estaban de súper oferta, eran 3 paquetes, súper barato. El pan a por el que iba en Erewhon también he comprado de la marca BioLife, que por cierto he visto que la venden en España porque ya he hecho mi investigación de qué cosas veganas puedo comprar en España y en qué supermercado. He cogido queso mozzarella para pizza. También he cogido este de la marca For Ayer, que es la misma marca del yogur que tomamos, está hecho con anacardo, y este es como queso fresco. Luego también he cogido estos espaguetis de konjac, que me gustan mucho, ya lo hemos comprado alguna vez también en Erewhon. Unas hamburguesas nuevas que parecen literal carne, de hecho pone el buen carnicero, pero en realidad pues no son de carne, son de champiñones y beans. Luego he comprado este pan de la misma marca que hace
hace el pan especial, es pan de pita, que está muy bueno. Y luego he comprado tomates y un montón de aguacates que vienen sueltos por el bolso, pero he comprado 5 aguacates porque estaban súper rebajados. Así que bueno, voy a colocar todo esto. ¿Burger para comer? ¿Burger y ensalada? ¿Burger y ensalada y una rebanada de pan? O sea, nos hacemos el hamburguesa con una rebanada de pan. ¿Sounds good? Sounds good. Ya he puesto todo en su sitio, le he enseñado a Paul las hamburguesas y me ha dicho que prefiere comer hamburguesa antes que ensalada. Me ha dicho, en realidad tiene sentido que comamos hamburguesa y cenemos la ensalada. Así que, eso, voy a hacer hamburguesa. Aquí vienen 4. Bueno, es que, decime que no parecen carne, de verdad. Esta es la marca, por si a alguien le interesa. Solo las he visto en Erewhon, es la primera vez en mi vida que las veo. Y bueno, he sacado también queso tipo cheddar, también vegano, tomate. Supongo, he sacado mantequilla para ponerle al pan, que por cierto, el pan... No es hamburguesa, pero tengo los English muffin estos de Ezequiel. Tengo 4, así que voy a sacar 2. Literal, los voy a sacar ya que los he sacado de la nevera. Y esta va a ser nuestra comida, una hamburguesa. Y luego no sé si hacer patatas de acompañamiento o si hacer... A ver, que justo estas cosas sí que las tengo que ir cambiando. Tengo 3 patatones de este tamaño, así que sí, voy a hacer también patata. Esta es la pinta que tienen, vienen 4 y voy a cocinar 2 ahora y otros 2 para otro día, las meto aquí en el tupper. Básicos para un día de hamburguesa, mostaza, ketchup. Mirad, por favor, qué pintón. Y es que además, mirad cómo crujen las patatas. Para la cámara, se sorprendió. Decidme que no tiene pinta de hamburguesa de toda la vida normal y corriente. Le voy a poner ketchup y a comer. Acaba de venir Pau, que me ha dicho, repite. Huele un montón de hamburguesa, ¿eh? Hamburguesa de toda la vida, ¿verdad? Increíble, pues es de mushroom. ¿En serio? Sí, de mushroom, de beans, bueno, lleva más cosas, pero lo primero es champiñones. Y este queso es que está increíblemente bueno. Oye, no me robes patatas, tú tienes las tuyas en tu plato. Te robo una yo ahora. Súper rico. Ha pasado un rato desde que hemos comido y he estado editando como una vez cosía y he puesto una lavadora con toalla y ahora voy a tenderla. A ver si se me secan antes de que sea de noche. Por cierto, no os vaya a creer lo que nos ha pasado con la piscina. No nos habíamos dado cuenta de que la depuradora tenía aire dentro. No sé cómo explicarlo, pero vamos, que la depuradora la teníamos que haber comprobado y llevamos varios días poniendo la depuradora y cada día la piscina peor. Vale, es que nunca la hemos tenido así y no sabíamos que estábamos haciendo mal hasta que hoy hemos dicho, tío, lo mismo, la depuradora está rota y era que tenía aire dentro. No sé qué vamos a hacer para recuperar la piscina, pero está como una charca verde. Mirad cómo está. Llevamos, hoy es jueves. Desde el martes, o sea, el lunes fue el último día que nos metimos. Hoy está imposible, o sea, no se ve el fondo. Está que parece una charca, le faltan los patos. Pues, no sé. Estamos con esto encendido, le hemos puesto más cloro, hemos puesto un producto químico, a ver qué pasa. Pero vamos, yo tampoco soy súper optimista porque aunque la recuperemos, que estaría bien recuperarla para el fin de bañarnos y hasta que nos vayamos, porque nos vamos el miércoles, ya queda una semana. Esas 2 semanas se va a volver a poner así porque nadie va a venir a cuidarla. Entonces no sabemos si es mejor vaciarla o si luego recuperarla con productos químicos. Creemos que queremos apostar por eso porque al menos, aunque haya cloro, típico que los pájaros beben y los insectos también se acercan. Algunos se mueren y otros beberán, yo qué sé. No sé, tío. No sé, pero me da una pena. Era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero me da pena que haya pasado con nosotros aquí porque la estábamos manteniendo súper bien estas veces atrás. O sea, todo el tiempo que lleva puesta, así que... Pues nada, un descuido, no sé. Ya tengo los trapos allí tendidos. Voy a meterme dentro, que hace un calor que te mueres aquí fuera y sin piscina, como que no.
Acabo de terminar una clase de barre y estoy muerta, chorreando. Me voy a la ducha. Os he dicho antes que no tenía ningunos planes así más divertidos. Yo tenía ganas de ir a pasear a la playa porque eso, no sé, hoy es un día de los que creo que me está dando el agobio de ir a España, de preparar las cosas. Me revuelven un poco los sentimientos de las navidades pasadas, me hace pensar en diciembre. No os confundáis, en plan, estoy súper, súper, súper agradecida de poder ir a España, pero son ese tipo de nervios de antes de un viaje. Y pues no sé, la última vez que fui a España fue muy bonito, pero también fue bastante duro porque, porque fue duro y ya está. Los que seguís el canal desde noviembre ya lo sabéis, que perdí a una persona que quiero mucho por el COVID. Entonces, pues no sé, se te revuelve un poco todo. Entonces le había dicho a Pau de ir a la playa, me había dicho que sí, pero justo le ha pasado algo con el trabajo. Y me iba a ir yo sola cuando me ha escrito Cristina que tenía coche, porque comparte coche con una compañera de piso, y me ha dicho, tengo el coche, no sé qué, y le he dicho, pues yo voy a la playa, no sé si te apetece venir, y me ha dicho que sí. Así que me voy con ella, voy a ponerme los zapatos. Y encima voy a ir a la playa del otro día, que os dije en Palisades, tiene una playa muy famosa, Cristina. Tiene una playa muy famosa, no sé qué, igual vamos. Al final no fuimos porque nos venimos para cocinar los tacos y comer a una hora decente. Pues vamos a ir a esa playa. Me he puesto este mono de Zara de hace 30 años de la rebaja. Y esta camiseta también de Zara de también hace 700 siglos. 700 siglos no, pero por lo menos 2 o 3 años sí que tienen, porque son de la rebaja de cuando vivía en Seattle. Me parece que queda súper mono. No sé qué bolso voy a ponerme, igual me pongo la mochilita que es más cómoda. Y listo, nos vamos. De zapatos igual no pegan mucho, pero me voy a poner estas esparteñas porque son súper, súper, súper cómodas. Esta señorita se viene conmigo. Sí, Gigi, ¿te vienes de paseo? Sí, vamos a la playa. Ahí está Palisades y aquí está la playa. Y que os digo que está entre Santa Mónica y Malibú. Y nos pilla a las dos más o menos bien. Quedan 36 minutos de camino. Esto es lo que tiene Los Ángeles. En general Estados Unidos, que todo está un poco lejos. Y luego te acostumbras a las distancias. Acordaros en Seattle cuando nos hacíamos una hora para ir a hacer una excursión de 4 horas o 2 horas, incluso no hemos llegado a hacer de camino hasta algún sitio. Es como te acostumbras a las distancias. Pau siendo de Mallorca, que algo que está a media hora es como, puf, está lejísimo. Ya también está súper acostumbrado. Hace bastante calor, tenía bastante sed, me cogió una kombucha, me la voy a abrir y la voy a ir bebiendo por el camino. Esta es de lavanda y está increíble, esta es una de mis marcas favoritas. Acabo de llegar a la playa y de verdad es que si le doy la vuelta a la cámara, bueno, lo estaréis viendo ahora, el parking que he encontrado es una barbaridad. O sea, que he encontrado, no, esto no es gratis, he tenido que pagar. Pero es que no había cerca en la carretera y mientras busco y no busco, cuando llegue aquí es de noche, porque exactamente quedan como 40 minutos para que se haga de noche y he venido para darme un paseíto y todo, así que me compensaba pagar el parking. Y nada, nunca pagamos el parking, siempre aparcamos gratis por ahí por fuera. Lo que pasa es que está lleno, yo creo que es exactamente por el atardecer. Y es increíble aparcar el coche, es que está, es que no hay nada. Lo que hay delante ya es el océano, la caseta de los vigilantes de la playa. Por allí ya se ha puesto el sol porque están las montañas, es como que está en un recovequillo así. Pero bueno, me voy a bajar, voy a preparar a Gigi y nos vemos. Mira, Gigi ya está medio lista. Ven aquí, Gigi. Ven aquí. Sí, mi amor, sí, mírala. ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a la playa? ¡Sí! Estoy caminando por aquí mientras llega Cristina y es que qué sitio... Lo único malo es que está ahí la autovía, pero es que aún así es precioso y da un gusto caminar por aquí, hace vientecillos, está la gloria. Mirad las casas típicas por ahí por la montaña, que son muy clásicas de cuando vas conduciendo por, bueno, sí, por la costa del Pacífico, de Malibú, sobre todo para acá, que hay casoplones así en las montañas, que por una parte piensas, tienen la autovía adelante. Yo no creo que esas casas no tengan nada para que no se oiga el ruido, en plan de muro o historia, o que también están altas y no se debe oír amanecer y anochecer con estas vistas delante. Tiene que ser un escándalo. Estoy caminando mientras llega Cristina, que tiene que aparcar y todo.
que ha tenido que ir a devolver una cosa a una tienda y por eso se ha retrasado un poco. Pero nada, y yo estamos aprovechando para caminar, ahí va. Se está en la gloria, me da pena que Pau no ha venido. He visto antes un avión en el cielo, ya no está. Y iba pensando que es muy fuerte que en una semana, bueno, todo el rato repito lo mismo, pero es que literal no me puedo creer que ya hayan pasado 6-7 meses desde Navidad, que ya estamos más cerca incluso de la Navidad siguiente. Y no sé, tío, es como que me da incluso vértigo el paso del tiempo, ver lo rápido que pasa y que, bueno, pues puedes aprovecharlo, pero también puedes perderlo, cómo cambian las cosas de rápido, me parece increíble. Ya casi vamos a hacer un año que vivimos en esta casa y en mi mente fue ayer que nos mudamos, fue ayer que pinté la cocina, fue ayer todo. En fin, no sé, estoy intensa por el viaje a España, con mucha ilusión y también con muchísimas ganas. Y eso, no sé, me parece increíble hoy estar aquí y pensar que en una semana voy a estar con mis padres. Súper agradecida. Hola, hola. Hola. ¡Qué ilusión! No. Hay que limpiarte las patitas, Gigi. Hay que limpiarte las patitas, venga, ven aquí. ¡Oh! Tengo cena y todo. ¡Qué buena! Ensalada, como hemos quedado al mediodía. Y pan, qué hambre. Son las 9 de la noche, las 9 y media. Y he llegado más tarde porque... Bueno, es que en realidad no podía llegar mucho más pronto, Pau. Ya lo sé. O sea... Piensa que tengo un montón de rato de camino. Me he puesto la sudadera allí, menos mal que llevaba la sudadera en el coche. Porque ha refrescado, sí. Cuando ya ha llegado Cristina, que eran las 8 y 10 o así, ya se notaba. Pero súper a gustito hemos estado, ¿eh? Lo que traigo un hambre que me muero. Anda, que el cuadro ese no tiene nada, pero es que está bueno solo. Comenta la historia de tu seguidor, ¿sabes? Está Pau quitando la mesa diciendo que quién sería el Illuminati que dijo por primera vez pi, pas, pas, pájaro. Dice, te imaginas que estaba en su casa y dice, que se me ha olvidado con la lista de la compra o con algo. Pi, pas, pas, pájaro. Porque en verdad eso no es la canción original, ¿eh? ¿No? La canción original no dice pi, pas, pas, pájaro. ¿No? No, es pi, pas, pas, pájaro. Es una canción extranjera, no es española. ¿En serio? Solo a nosotros se nos podía ocurrir. En fin, voy a cerrar el vídeo aquí. Voy a quitarme la ropa, gracias. Yo no me tengo que duchar otra vez porque ya me he duchado. Me voy a poner el pijama y me voy de cabeza a la cama. Y mañana, eso, mañana grabo un nuevo vídeo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado me deis un super like, que suscribáis al canal para seguir apoyando el canal. Y que va. Y nada más, que yo os mando un beso enorme, gigante. Y que como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.